Violación por aquí, etc. Huelgas y todo lo que vemos.
que las personas, los seres humanos, nos vamos matando unos contra otros. Pero cuando nosotros miramos desde la visión del reino, vamos a darnos cuenta que Dios ha depositado en el hombre, en el corazón del ser humano, algo muy bonito que tenemos que explotar, y es el amor. Y es ese amor que debe trabajarse en nuestros corazones para llegar a conocer el amor pleno. Ya los griegos, cuando nosotros miramos, los griegos nos hablan también del amor en tres fases. Entonces nos hablan del amor de amigos, el amor de familia y el amor pleno. Y entonces cuando nosotros miramos cómo trabajar lo que ya ellos decían y lo que dice Jesús, Jesús nos invita a ese amor pleno. ¿Qué es ese amor pleno, Padre? Ese amor pleno es dar la vida por la otra persona. Cuando llegamos a vivir esto, entonces hemos llegado al amor total. Cuando nosotros damos ese paso, hemos descubierto. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta llegar a ese amor pleno? Y ese es el gran problema. ¿Y cómo lo? ¿De dónde empezamos, Padre? Empecemos con la familia. Ahí es el plan. La familia tiene que ser un lugar donde se vaya desarrollando el amor. La familia tiene que ser la primera escuela del amor, donde papá, mamá, con los hijos, pues puedan ir desarrollando el amor. Y esto es lo que nosotros debemos practicar. Pero a veces en la sociedad en que vivimos también, los papás hoy en día, como que ya no nos interesa tanto los hijos. Lo tenemos ahí, le damos comida, le damos todo, pero no le damos amor. Hoy debe de llevar a la reflexión, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos el amor, vamos a llegar a vivir estos momentos bonitos y muchos momentos más. No solamente es el momento de felicidad del día, sino también el momento de tristeza, de dolor, donde vemos el amor, la unidad. Pero para llegar a vivir todo eso, tenemos que ir trabajando, trabajando en el hogar, en los hijos, en los pequeños, para que mañana más tarde puedan desarrollar ese amor que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando ya están grandes, muchas veces los hijos, recién nos damos cuenta que hemos fallado, recién nos damos cuenta que a veces no hemos hecho bien nuestro trabajo como papás. Cuando los tenemos pequeños, cuando los tenemos en casa, cuando podemos hacer cosas tan sencillas como reunirnos, como conversar, como escucharnos los unos a los otros, son cosas tan pequeñas y sencillas que nutren el amor. Solo así entonces podemos ir practicando para poder llegar a momentos tan grandes donde el ser humano se hace más humano. Y eso es lo bonito del ser humano, que cuando va descubriendo el amor, el ser humano se hace más ser humano. ¿Por qué? Porque la otra persona que está a mi lado me pertenece. No es mi bronca, no es mi enemigo, no es con quien tengo que competir, sino mi hermano me pertenece. Y cuando yo descubro que mi hermano me pertenece, entonces doy la vida por la otra persona. Doy la vida por el otro. Y eso es el amor. Por eso, queridos hermanos, en el día del cumpleaños que estamos viviendo ahora, qué bonito es reflexionar un poquito esto para lanzarnos con esperanza a un futuro. Todavía estamos a tiempo, ¿cierto? Practiquemos juntos los momentos de familia. No lo dejen, como por ejemplo, el estar juntos el día de cumpleaños, el de reunirse en otros momentos con la familia. Eso nunca lo dejen. Practiquenlo siempre. Y enseñen a los demás a estar juntos, unidos. Entonces, solo así mantendremos una familia diferente. Y eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere llegar en el corazón de los hogares, ingresar. Pero ¿cómo ingresa? No solamente con la oración, que es importante, sino con estas pequeñas acciones donde Dios hará el milagro grande en nuestros hogares, en nuestras familias. Y eso es lo bonito. Por eso, hermanos, lancémonos con esperanza. Acuérdense, lo que se siembra, se cosecha. ¿Sí? Si sembramos amor, cosecharemos amor. Si sembramos odio, rencor, peleas, prejuicios en el lugar, también vamos a cosechar lo mismo. Por eso, pongamos nuestra parte. Dios está en nuestra familia, Dios quiere lo mejor de nosotros, y hagamos que nuestro hogar, que la familia, se vive el amor, con un amor pleno, un amor de Dios. Que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. De pie, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos regale la unidad a cuantos participamos en el cuerpo sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico, con Señor Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que muertos en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Sí, con tu espíritu. Hermanos que son honrados, un saludo de paz. También así es.
alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Podemos ir llevando la paz. Demos gracias. Las cantamos a ti, despierta. Al mirar tu linda forma, yo me digo, ay, ya.
mirar que no me quieras, a mirar que me desprecias, yo me digo, ay, Cabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te estoy brindo, Cabela. Te veo fascinando y con otros cobrando y te digo, ay, Cabela. Ay, Cabela, 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 es el nombre que yo llevo. Y a mi día y a mi noche, si me duermo y me despierto, y en sueños te contemplo y te digo, ay, Cabela. Pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ay, Cabela. Después te veo vacilando y con otros jugando y te digo, ay, Cabela. Si me hicieras grande y me dieras un abrazo, te dijera, pero qué bárbaro, mi amor, cómo te has puesto. Ay, Cabela. Tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo, adiós, Cabela. Ay, Cabela, 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 y ese nombre que yo llevo. Y a mi día, y a mi noche, y me duermo y me despierto, y en sueños te contemplo y te digo, ay, Cabela. Última el pueblo a saber y que viva el santo. ¡Que viva! Gracias. Tres horas. ¡Viva! 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 Invitar, por supuesto, a quienes van a ser también actores fundamentales durante la presentación y el desarrollo de este programa. Voy a pedir, por favor, la invitación cordialísima hasta este punto a su pareja, señor Miguel Curi Osorio. Fuerte los aplausos, por favor. Fuerte los aplausos para el señor. Ahí está. Miguel Curi Osorio, aquí presente, al lado. Claro, sí, al lado de su reina.
Muy bien, también a esta celebración no podía ser ajena la presentación y la participación de sus señores padres. Me refiero a don Grimaldo Gómez Pérez y María Ruiz Garrido. Por favor, adelante, Jenny, quienes también estarán aquí al costado de Ilsu, acompañándonos y también, por supuesto, en esta presentación y participación de un programa muy bonito por su onomástico. Del mismo modo, también queremos tener la presencia en esta oportunidad. Queremos invitar a sus hermanas y cuñados. Me refiero en esta oportunidad a Selene Gómez Ruiz y su esposo Abel Echeverría. Con mucho gusto, en esta oportunidad van a estar sí o sí presentes. Derecha, izquierda, ahí está usted. Muy bien, muy bien. También invitamos pues a su hermana Ketty Gómez Ruiz. Por favor, por la alfombra roja y fuerte los aplausos para Ketty Gómez Ruiz. Fuerte los aplausos, por favor, que nos hacen los aplausos para Ketty Gómez Ruiz. Bien, me gustaría también tener presente pues en esta oportunidad a sus sobrinas. Me refiero a Lucero, a Sonali y también a Nicole González. Y Nicole González, fuerte los aplausos para ellas también, por favor. Claro que sí, ese cariño de toda la familia. Damas y caballeros, voy a pedir un fuerte aplauso para toda la familia que está presente el día de hoy. Fuerte los aplausos para ellos. Bien, vamos a iniciar con la parte, si se puede decir, con la parte fundamental, la parte especial de este programa. En esta oportunidad vamos a ceder el micrófono y pueden tomar asiento, ya damas y caballeros, pueden tomar asiento mientras desarrollamos el programa que tenemos a continuación. Lo ha realizado durante el momento del ingreso con Jenny Margot. Ha sido el responsable de escoltar a su mamita hasta este punto. Y ha pedido ser también el primero en brindar las palabras el día de hoy. Voy a pedir fuerte los aplausos para quien hará uso de la palabra en esta oportunidad. Fuerte los aplausos para Ilsu Córdoba Gómez. Los aplausos para él. Sí. Buenas noches con todos aquí presentes. En primera, agradecerles que hayan podido darse un tiempito de venir a esta celebración. Verán, un día como hoy, hace 3 días, porque bueno, un 6, nació la primera de 3 hermanas. Ella, de mi madre, en la cual estoy muy orgulloso de ella. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio que ella pasó. Las historias que ella me cuenta cuando era joven, cuando era una pequeña niña. Bueno, sigue siendo pequeña para mí, pero aún así es mi pequeña reina. Ella es mi madre, yo la quiero, la estimo y la amo mucho. Querida madre, aunque a veces quizás tengamos nuestros disgustos, nuestras peleas, créeme que en serio, desde lo más profundo de mi corazón, desde los sentimientos que están en lo más profundo de mi alma, te quiero y te amo. Y el día de hoy estamos celebrando un día en el cual ella ha cumplido ya años, tus 50 primaveras, tus 50 años, en los cuales han llegado tus queridos amigos, familiares y, claro, las demás personas que también estimas mucho. Se les agradece el día de hoy y espero que puedan disfrutarlo hoy conmigo y con todos. Muchas gracias. Bien, han sido unas palabras con mucho sentimiento dedicadas a su mamita. Unas palabras que en realidad dicen mucho del sentimiento de un hijo hacia una mamá que durante toda su vida está y ha estado presente y seguirá presente en la vida de Ilsu. Bien, a continuación también vamos a... Bueno, voy a pedir el aplauso respectivo también para quien hará uso de la palabra. Esa vez... Voy a pedir los aplausos, por favor, para el señor Miguel Curi Orozco. Perdón, Osorio. Miguel Curi Osorio, ya le cambié el apellido, caballero. Disculpe. Muy, muy, muy buenas noches. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar con Jenny esta noche, celebrando sus 50 años. ¡Wow! Es una persona maravillosa, es tan talentosa. Tiene... Inspira a ser una buena persona todos los días.
Yeli. Aquí están acá todos los que te quieren, los que te aman. Y de todo corazón, feliz día. Muy bien, continuamos con este saludo y palabras, obviamente, por supuesto, mucho sentimiento, mucho cariño para Yeli. En esta oportunidad también quienes harán uso de la palabra son sus señores padres. Voy a brindar el micrófono y también, por supuesto, voy a pedir para ambos los aplausos para el señor Grimaldo Gómez Pérez y la señora María Ruiz Garrido. ¡Fuerte los aplausos, por favor! Bien, señoras y señores, dignísimos invitados a esta fiesta del cumpleaños de mi hija Yeli Gómez Ruiz. Ella cumple un año más de su existencia y frente a esta sociedad. Y es un día muy importante, digo, por cuanto que hoy está cumpliendo 50 años de vida. 50 años, años que han pasado con mucha trayectoria. Una hija con muchos talentos, con muchas virtudes, y muchos lo conocemos muy bien. Incluso siempre ha llevado bien en alto nuestra música folclórica nacional de nuestra provincia de Tarma. La amamos, hija linda, te quiero, y toda la familia te estimamos. Nosotros siempre estaremos contigo en cualquier momento, en lo bueno y en lo malo. Esta noche, porque así lo ha deseado la dueña del cumpleaños, ha organizado esta bonita fiesta y esta bonita agrupación musical que es la orquesta Ronnie Banks estará amenizando esta fiesta de cumpleaños de Yeli Gómez. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Primeramente agradezco a nuestro Padre Celestial por darle un bonito día, un día especial para mi hija Yeli. Y también le pido que le acompañe con su Santo Espíritu donde vaya ella, a cada momento. Hijita, hoy cumples tus 50 años y quiero abrazarte. Y discúlpame, me siento muy emocionada. ¿Alguna vez? Otro día más y te voy a hablar, a ver, me quiero que me acompañen. ¡Tres vivas! ¡Arriba el cumpleaños! ¡Ahí! ¡Bra! ¡Ahí! ¡Bra! ¡Ahí! ¡Bra! Fuerte los aplausos, por favor, para los papitos de Yeli, quien en esta oportunidad, por supuesto, le ponen el color y también le ponen todo el cariño hacia la cumpleañera en esta ocasión. Bien, vamos a continuar con esta ceremonia bonita. Es el turno de las palabras de quienes también han acompañado durante su vida el transcurso entre juegos, entre travesuras, entre peleas, pero entre reconciliaciones también. Es el momento de que hagan uso sus hermanas, van a hacer uso de la palabra. Voy a pedir fuerte los aplausos, primero para Selene Gómez Ruiz, quien va a brindar una palabra, por favor. Fuerte los aplausos para Selene. Bien, buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por este día tan especial que nos da. A mi hermana también desearle un feliz cumpleaños. Es una hermana hermosa, una mujer valiente, luchadora, que siempre saca adelante a toda la familia. Agradecerles a cada uno de ustedes por la estimación a mi hermana. Muchísimas gracias. Un feliz cumpleaños, hermanita. Te quiero mucho. Bien, también a la vez voy a pedir, repito, nada más, el aplauso repetido también para su siguiente hermana, Ketty Gómez Ruiz. Fuerte los aplausos para ella, por favor. Me da mucha alegría que estén presentes en el cumpleaños de mi hermana. Hermana linda, feliz cumpleaños. Dios te bendiga y todos los buenos deseos para ti. Bien, quien también quiere hacerse presente el día de hoy y brindar unas palabras para todos ustedes, en especial para la cumpleañera, también puedes pedir parte de su cuñado. En esta oportunidad pido el aplauso, por favor, para el señor Abel Echavarría. Fuerte los aplausos para él.
Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Diosito por reunirnos, a toda la familia, por reunirnos con todas sus buenas amistades de mi cuñada. El día de hoy es un día muy especial y sobre todo quiero resaltar su valentía. Frente a vicisitudes tal vez en la vida, ha sobresalido y desearle que Diosito le colme de muchos años más de vida. Cuñada, la verdad te deseo que lo pases. Veo a tus lindas amistades y hay que gozar hasta las últimas consecuencias. Gracias. Bien, es el momento también que falta en la participación de toda la familia. Es el momento de que participen sus sobrinas. Voy a ceder el micrófono, pero voy a mencionarlas solamente en un solo bloque. Fuerte los aplausos, por favor, para Lucero Echavarría Gómez, Sonali Echavarría Gómez y Nicole González Gómez. Fuerte los aplausos, por favor. Bueno, ante todo, muy buenas noches con los presentes. En esta oportunidad, tía, quiero dirigirme a tu persona. Quiero agradecerte por estar con nosotras siempre, desearte un feliz cumpleaños. Eres una tía maravillosa. Desearte miles de bendiciones, que nuestro Señor te cuide y te guíe en tu camino. Vamos a estar nosotros contigo siempre, de la misma manera con Isu, con todos. Vamos a estar en todo lo que necesites. Gracias por cada enseñanza que nos has brindado, por cada valor que nos has inculcado desde muy niñas, cuando jugábamos entre primos, con nuestros abuelos, con nuestros padres. Quiero agradecer a todos los presentes por asistir esta noche muy especial para mi tía. Y bueno, a disfrutar de esta fiesta que te mereces esto y mucho más. Feliz cumpleaños, tía. Bien, muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos, a cada uno de nosotros, estar presente festejando el cumpleaños de mi tía. Bien, tía, desearte hoy día muchas bendiciones, hoy, mañana y siempre. Agradecerte por todos los consejos, por todas las enseñanzas que nos brindas a tus sobrinas. Nosotros te consideramos como una segunda madre, tía. Admiro tu valentía, tu esfuerzo, tus ganas de salir adelante y tu apoyo incondicional, tanto para Isul como para toda la familia. Desearte muchas bendiciones, tal vez las palabras quedan muy cortas, pero el amor que te tenemos toda la familia es infinito, tía, y a pasarlo bonito. Muchas felicidades. Muy bien, quiero agradecerles el cumpleaños de mi tía, cumpleaños. Bien, es el momento en el cual también vamos a... Bueno, nos vamos a acercar un poquito a la familia, no queremos malograr la toma. Tenemos el micrófono aquí, así que vamos a realizar la invitación cordialísima a las personas que quieran de repente brindar algunas palabras de alegría, de sentimiento especial hacia la cumpleañera. Así que vamos a tener el micrófono de la persona que quiera muy gustosamente dedicar unas palabras. Por aquí tenemos las palabras. Cada uno de los presentes, primeramente agradecer a Dios. Y Jenny, decirte que eres una gran mujer, te conozco de hace muchos años, hemos pasado buenos y malos momentos. Quiero decirte de todo corazón que la pases súper bien y que Dios te bendiga cada segundo, cada minuto, cada hora de vida, porque eres una mujer valiente, guerrera, como amiga, como hija y como madre. Felicidades, amiga, de todo corazón. Miles de abrazos. Gracias. Listo, muy bien, fuerte los aplausos para quien está haciendo uso de la palabra. Seguimos esperando más personas que van. Fuerte los aplausos, por favor, para la señora. Buenas noches con todos, con la leña de Jenny, que es la anfitriona de esta fiesta. Jenny, hoy sé que
embarga de emoción estos momentos, porque has escuchado unas palabras muy bonitas de tu familia en conjunto, y por qué no decir también de nosotras, tus amigas. Me siento muy contenta de que Dios haya puesto en el camino a nuestras personas para cultivar una bonita amistad. Las personas que me antecedieron dijeron mucho de ti, y lo repito, porque realmente tienes esos valores. Eres una mujer muy, muy dedicada a tu familia, a tu trabajo, y luchadora. Y Enita, solo puedo decir que Dios y la Virgen te iluminen cada día de tu vida, y que sigas con más años más de vida, porque eres muy fuerte. Y felicitar a su hijo, sus padres, su pareja y toda la familia, porque es una fuerza la unión de familia. Es una fuerza. Querida Jenny, un abrazo muy fuerte, que Dios y la Virgen siempre estén contigo. Y muchísimas gracias por haberme participado para poder disfrutar estos momentos de alegría conjuntamente con tu persona. Muchas gracias. Y bien fuerte los aplausos. Por este punto tenemos más personas que van a hacer uso de la palabra. Sí, tenemos aquí. Fuerte los aplausos para el caballero, por favor. Buenas noches con todo el público presente. Jenny, el día de hoy es un día especial para ti. Por ese motivo, quiero hacerte presente mis saludos, desearte un feliz cumpleaños, además desearte éxitos en tu trabajo, que tengas buena salud y muchos éxitos. Muchas gracias. Cordiales aplausos, por favor. Bien, mientras va el caballero haciendo el saludo respectivo, más personas que participen o que hagan uso de la palabra. Aquí, fuerte la palabra para el caballero, por favor, también. Fuerte los aplausos para él. Bien, tía Jenny, perdón, buenas noches a cada uno de ustedes. Me dirijo a mi tía Jennycita en este día muy especial, en el día de tu cumpleaños. Desearte muchas felicidades y que el debido Redentor siempre te colme de muchas, pues de muchas bendiciones, tía Jenny, en compañía de todos tus familiares, tu esposo, tus hijos y los demás, tus hermanos, y que todos estemos acompañándote en esta hermosa celebridad, en esta hermosa fiesta, hasta las últimas consecuencias. Feliz cumpleaños, tía Jennycita, muchas bendiciones. Cordiales aplausos, por favor. Cordiales aplausos para él. Bien, más personas que hagan uso de la palabra en ese punto. Por el otro lado, quizás de repente haya personas que quieran hacer uso de la palabra para brindar algunas palabras, algunos éxitos. Muy bien, un saludo. Correcto. Bien, no habiendo de repente más personas que puedan realizar, ¿no? Sabemos de repente que ya por interno también se hayan comunicado con la cumpleañera, enviándole su saludo. A continuación tenemos pues también el saludo de parte de la cumpleañera. Así que voy a pedir fuerte los aplausos, por favor, para Jenny Margot en esta oportunidad. Fuerte los aplausos para ella. Wow. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro Señor por darme esta oportunidad de tener vida y estar con ustedes. A mis padres que me trajeron a este mundo para disfrutar de lo bello que es la vida, también, ¿no? Con sus altibajos, lo bueno, lo bonito y lo feo. Agradecer a cada uno de ustedes, voy a empezar a ver por allá. A Elita, gracias por estar presente con sus hijitos. Alfredito, Lucy, mis cuñados. Rosy, el amigo presente. Tenemos acá a Javier, gracias por estar presente.
Chelita, Chelita linda, gracias. Se han venido de tan lejos, de Lima, se han venido de La Oroya. Gracias, ¿verdad? Mi corazón está abierto para ustedes. Paso por acá. A mis primos, a mi prima, que también viene de Lima. De acá, mis familiares de Guasahuasi, Daisy. ¿No? No me estoy olvidando de mis primos acá, de Elvita, de, ¿no? Para ustedes, con cariño. A mi compadre, Silvio López, su esposa. Y a mi amiga que está con la mascarilla. ¿Ves? Querida linda, gracias por estar aquí presente con nosotros, mi amiga. A mi prima que está presente. Ay, a veces quisiera enumerar a toditos mis primas que de repente les he invitado allá en Huancayo por estar presente. ¡Qué horror! Ingrata seguro mi prima Alicia. ¿Ya ves? Ya me recordé. A mi prima Carmencita, a su esposo, a Zenaida, a mi amiga Lourdes, su esposo, gracias por estar presente, a mi sobrino Josecito, aquí a mis amigas. A mis amigas incomparables, a mis amigas inseparables. Marisita, gracias por venirte de Lima, siempre he querido tenerte presente. Lorenita, Cintia, Chavetti, su esposo, Quincho, le decimos Quinchito. A Karinita, Cari, y a allá la familia Idone. Allá, a ver, ¿a quién más me estoy olvidando por el fondo? A Gardiani, ¿no? Nuestros mis hijos que siempre los he dicho, Maurito. Bueno, gracias por estar aquí presente en este momento más feliz de mi vida. Y claro, no me olvido de mi prima Elvita, que lo llevo siempre en mi corazón, gracias que se han venido desde Lima. Agradecer a toda mi familia que me han apoyado para hacer esta fiesta, a mis sobrinas, a mis hermanas, a mis padres. Ronnie, de una forma tan especial, Ronicito, que te has venido desde Lima, gracias. Gracias, Ronicito, por estar presente. A mi hermana Selenia Belito, gracias por el apoyo que me están dando. Estoy muy emocionada, me comprenderán que estoy muy emocionada. Agradecer, como siempre he dicho, a nuestro Señor por estar aquí con todos ustedes. Y bueno, la fiesta se ha dado para disfrutar con el conjunto de allá de nuestro amigo, que no me olvido, Rolicito. Gracias por estar presente, y con el conjunto y todos los integrantes de la orquesta, nuestro animador. Paticita, que estás ahí arrinconadita también, pasa por favor. Ya van a venir seguro mis demás amigos también. Muchísimas gracias, y a disfrutar con cariño que se ha hecho esta reunión para todos ustedes, mis amigos que me están acompañando. Gracias, gracias. Fuerte los aplausos para la compañera. Bien, es el momento de realizar el brindis de honor, para lo cual primero voy a invitar hasta este punto, pero antes vamos a pedirle por favor a ponernos en pie para poder realizar este brindis de honor. Lo realizará una persona muy especial en la vida de Jenny. Me refiero en esa oportunidad a María Campaña, quien realizará el brindis de honor. Buenas noches con todos los presentes, y en especial para Jenita linda, por tener este el grato honor de invitarme a tus 50 años y compartir este día, ¿no? Estoy muy contenta que tener el honor de tomar la palabra para poder hacer el brindis, Jenita, entre todas tus lindas amistades, me has elegido a mí, muchísimas gracias. Voy a hacer el brindis con unas palabras. Jenita, el día de hoy apaga 50 velitas, pero también encenderás en el alma de cada uno de nosotros la sonrisa que siempre que también te caracteriza. Nunca dejes de ser como eres. Muchas felicidades, Jenita. Salud a todo el mundo. Salud. Choquen la copita, por favor, choquen las copitas. El sonido del chinchín es muy importante. No se olviden del chinchín. En casita también, si hay un brindis, siempre el chinchín es muy importante. El sonido del buen éxito, del buen augurio, de la bendición, está en ese pequeño sonido que le llaman chinchín. Salud, por favor. Pueden tomar asiento. Terminen sus copitas.
Mientras ya en la mesa principal también están terminando las copitas respectivas de este brindis especial en honor al onomástico de Jenny Margot, quien en esta oportunidad está con nosotros. Bien, mientras van terminando sus copitas y también, por supuesto, a nuestros amigos de Latin Palace les pedimos encarecidamente el recojo de las copitas de la mesa principal, pues en donde es en donde máximamente se va a concentrar el desarrollo del programa. Y en esta oportunidad, pues sí, adelante por favor, muchísimas gracias. Mientras se va preparando ya la entrega de regalos, presentes, obsequios que el día de hoy, por supuesto, han traído con mucho cariño para Jenny, como ya la conocen muchas personas, ¿no? Jennycita, adelante, buenas noches. Y justamente por ese motivo es que ya estamos en el punto de la entrega de los regalos y presentes para esta ocasión. Hay algo especial que también, por supuesto, se ha dispuesto para esta ocasión y esperamos que mientras se viene haciendo el recojo de copitas y preparando ya la entrega de los regalos para ello. Haremos el anuncio en un instante nada más mientras se va preparando. Mientras nuestra orquesta se va afinando ya para lo que viene, quiero dar las gracias de una forma muy especial a... Esto se va para Venezuela, mi hermana que está allá en Venezuela, mi hermana Gloria y mi cuñado Pedro Mesa, por la torta que me han cedido en esta vez para mi cumpleaños. Aquí lo han dividido, a ver, ahí está la torta que me han hecho presente ellos. También quiero agradecer de una forma muy especial a mi pareja y a las personas que se han puesto de acuerdo por la sorpresa del mariachi y bueno, también por los tunos que ya vienen más sorpresas. Gracias de esa forma muy especial. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Y ya con el anuncio hecho, entonces, damas y caballeros, iniciamos rápidamente con la entrega de los regalos. Adelante, Rubio Iván. Este es el momento especial para preparar los regalos y el compás de la música. Acercarnos hasta Jenny y brindar ese regalo tan especial para ella. Adelante, entonces, caballeros. Especial para Jenny Margot en esta oportunidad.
Presentación muy especial el día de hoy. Felicidades,
bonito, es una alegría. Gracias. Tiempo. Todavía. Cena más adelante. Se viene una sorpresa muy especial, así que se prepara, se prepara, se prepara. Y buen provecho con esa rica cena. Miguel Curi Osorio, por favor, de la mano de su reina al centro mismo de la pista de baile para poder disfrutar de este primer baile de la cumpleañera. Este es el momento
para invitar a su hermana Ketty Gómez Ruiz. Adelante, Ketty, adelante, adelante, claro que sí. Familia, por favor, invitados, familiares, adelante, participen todos en general.
¡Vamos, cambio de parejas! Invitamos a la familia, familiares y amigos. Adelante, por favor. Adelante.
de Jenny en esta oportunidad. Última parte. Y con esto cerramos con broche de oro. Derivando entonces adelante, el papito. Derivando adelante. Yeah.
cómo estás. Los dos hemos perdido. No sabe mi amar. Yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Ya no será lo mismo. Si soy mi cosa cristal, soy mi cosa cristal. Y ya nada podrá unirlo. Y lo que vamos a ver. Dime que me equivoqué. ¿Cómo está? Que los tres hemos perdido. Por no saberme amar. Y yo por haberte creído. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo. Soy su amigo, soy cristal. Dime que me equivoqué. Canción se halla, que no va ni con el amor.
mi mano. Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste. Ya no vengas a buscarme porque yo te he olvidado. Mira que todo este tiempo siempre me traicionaste. Ha llegado la muy noble, gloriosa, leal y caminante. Desde las aulas a vuestros balcones y a su paso altanero y elegante va flechando corazones. La tuna del folclore y del festejo, la de la fiesta y despilfarro, la tuna del vino tinto añejo con más conquistas que Pizarro. La tuna que no puede vivir sin su negro. Sin su negro atuendo. La tuna que está llena de locas aventuras.
Pues no hay quien podría dudar de nuestra hombría. Por lo menos en mayoría, ¿no? Y no hay nada que contenga esa alegría cuando llegan estos grillos, estos lobos y este tigre. Y para cantar la romanza de alegría, nada mejor que esta, la tuna vicentina. Hoy la tuna, como todos ustedes, estamos muy emocionados por una tuna especial de la señora Jenny. En verdad, señora Jenny, usted también nos da una fuerza más para que esta tuna siga viviendo. Como ustedes saben, la tuna siempre ha estado en muchos eventos sociales, y gracias a ustedes todavía esta tuna persiste con sus canciones de antaño, con sus canciones de recuerdos que siempre esta tuna cantó al amor. Estos chicos que lo ven acá, bueno, decimos chicos también porque somos de distintas promociones, y pues ellos también dan un granito de arena para que esta tuna siga adelante, así con mucha gente que nos dan ese apoyo tremendo a nuestra tuna. Estos chicos cantan al amor,
cantan a la belleza, cantan a la lindura de una dama. Entonces, por ese gusto, esta tuna está con ustedes y más en especial a la señora Jenny. Gracias, señora Jenny. Sigamos disfrutando de la tuna. Gracias, chicos. Gracias. Adelito. ¡Viva el tigre por el monte! ¡Y el tiburón por el mar! Que no hay mayor placer en esta vida que el beber y no parar. Pero se ensaladece. Primer llamado de atención. No hay cariño. Siempre está.
siendo una pena. Señora Jenny, con todo el respeto que usted se merece, el día de hoy su querido hijo nos ha llamado, nos ha pedido para que estemos aquí presentes en este día especial. Bueno, en esta oportunidad quiere dar una pequeña sorpresa por usted, por lo cual le voy a dar pase. Quiero agradecer a Miguel, se fue, por la invitación que nos ha entregado el día de hoy, ya que él es el que nos está mandando, ¿no?, esta hermosa invitación para estar aquí presentes en tu cumpleaños. Ahora, he estado practicando una canción en la cual espero que te guste. Con ustedes, Flor Sin Retoño. Thank you.
En estas celebraciones nunca debe faltar una canción muy clásica, ¿cierto? Que hasta ahora no la hemos cantado. ¡Feliz cumpleaños! Al estilo de la tuna. Al estilo de la tuna. Preparada y ahora quieren que toquemos otra. Bueno, mientras se van poniendo de acuerdo telepáticamente y de paso para descansar un poco la voz, porque crean o no, cansa cantar un poco. Bien, ¿qué hago? Bueno, voy a contar una anécdota por ahora porque, en fin, ya estoy con el micrófono, estoy acá adelante y tengo sed. Segunda advertencia. Bien, ¿por qué no contar una anécdota de la tuna? Bien, una vez estábamos yendo para Palca y en el carro pues no había nada más que hacer que un periódico. No soy muy creyente de los horóscopos, pero era lo único que había en la página del periódico. Y leyendo, vi que era Sagitario. Y que hoy, justo hoy, iba a encontrar el amor de mi vida. Terrible.
No sé cómo se lo tome mi enamorada, pero bueno, así es la vida. Así es la vida en la tuna. De serenata en serenata vamos conquistando centenas de corazones. ¿Qué digo centenas? ¡Decenas! ¿Qué digo decenas? ¡Unidades! Y es que acá todos con buen cuerpo, y a mí me tocó ser buena gente. Pero bueno, así es la vida de injusta. Bueno, creo que ya se pusieron de acuerdo y la siguiente canción va a ser algo alegre. Esperen. Sí, sí, va a ser algo alegre. Espero que todas la bailen, todas las conozcan y todos aplaudan, porque vamos a presentar un mix parranda de parte de la Tuna Vicentina. Aplausos, por favor. Cosita la media.
Bueno, al pedido del público, es una canción que no lo solemos tocar casi nunca. Ojalá no salga bien. Para ustedes, la primicia 2022, Clavelitos. Vamos a tocar en lo que sale. ¿Cómo? Ah. Atentos, 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 chicos. Bueno, a pedido del público, en esta oportunidad, nos pasamos a retirar. ¿Quieren que nos vayamos? Bueno, creo que nos vayamos otros. Dicen... Sí, por eso. Dicen que los partos son dolorosos, pero esta tuna tiene que partir. ¡No! ¡No! Porque todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que entra tiene que salir. Allá. Y todo lo que se come se tiene que pagar. Al César lo que es del César. Y a Dios. Esta tuna les dice adiós. Y con este tema nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por su atención, por comprender que esta tuna también tiene otro contrato, así como dice el caballero. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que sigan disfrutando de la fiesta.
canción es conocida. Espero que todos nos acompañen porque todo buen tarmeño sabe la canción. Thank you.
Y ahora hay fecha en que tú naciste. Y ahora
canción.